Hola, hola, gracias por conectarte. Deja ver quién es, si escribió algo. Fui a vender algo que traía ahí, pero cometí un error porque hoy es Viernes Santo y entonces estaba cerrado el mercado. Será mañana temprano en la mañana. Gracias por conectarte. Gracias porque se van conectando. Gracias a los que se van sumando ahí. Por favor, si pueden escribir para ir saludándolos. Ya empezaron a fastidiar los bichos esto. Luis Pena, buenas tardes para ese gran historiador y patriota. Gracias, Luisito, para ti. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarte. Y a los otros que se han conectado también, que no sé quiénes son. Gracias por estar ahí. Espero que no sean clarias de los que vienen a ver quién está detrás de la máscara. Los que desde San Antonio, Texas, seis personas conectándose. Los que están más interesados en el mensajero que en el mensaje. A esos no le vamos a dar la oportunidad. Hay que ser muy cauteloso con el tema de la identidad. Y más en estos momentos tan difíciles, que el desafío más grande que el pueblo de Cuba enfrenta no es derrotar la tiranía, es juntar a los hombres que van a luchar para derrotarla. Yo sé, Luisito, yo sé que tú eres de los que quieren la libertad de Cuba. Yo dije que si había alguien conectado que no aparecía en el chat, tal vez sea de esos que buscan. No la libertad del pueblo de Cuba, ¿entiendes, Luisito? Eso quise decir. Nunca, mi hermano, que tú eras de ese grupo de fascineroso. Exacto. Usted busca un locutor de radio y usted oye lo que él radia, transmite, y no necesariamente tú le has visto la cara al locutor. Imagina que tú hables inglés y vivas en Norteamérica. Y escuchas una transmisión de radio de la BBC de Londres. ¿A ti te importa lo que el locutor dice? No su rostro. Pero como esta capucha es un enigma, porque buenos y malos, patriotas y traidores, quieren saber quién está detrás de la máscara. Entonces, a mí no me interesa la máscara, a mí me interesa el mensaje del que la trae. 15 personas conectadas. Deja ver si me da la carga porque estoy teniendo problemas con el cargador. Salí a comprar un cargador. Al menos tengo el cable partido. Salí a comprar el cargador y entonces Semana Santa y todo está cerrado. Viernes Santo, no me di cuenta. Tuve que hacerle un arreglito aquí. A ver qué pasa. ¿Cómo logro cargarlo? Voy a pedir a Manolo, que tiene un teléfono igual que el mío, o sea, con la misma conexión. Vamos a ver qué sucede. Esto es un horario malo, la gente está trabajando ahora. Gracias por conectarse. Quería analizar lo que sucedió esta mañana con la transmisión con el Chucho. ¿Cuál fue mi impresión? ¿Y cómo yo lo veo? Deja ver si la gente se conecta para que tomen el hilo. Hay una mosquitera SAT. Terrible la mosquitera que hay.
Voy a... Veo que en el horario de la noche se conectan más personas. Voy a intentar hacerlo. Es que quería aprovechar como está cerrado todo. Entonces quería... Yo no soy de devoción católica. Y aquí la gente no come carne, pero bueno, voy a ver si hago algo. El camino para la unidad del pueblo de Cuba es extremadamente largo, dificilísimo. No es tan jamón como la gente cree. Ahí es donde la dictadura nos vence. Ahí es donde la dictadura es fuerte. Ahí está la fortaleza de la dictadura. La fortaleza de la dictadura no está en La Habana con las armas y la represión. No, la fortaleza de la tiranía está en el exilio. Ahí, en esa desunión, es donde se esconde la fortaleza del tirano. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias por el interés de aprender. 24 personas conectadas. Entonces el Minin está muy preocupado. Yo no sé, hace días que yo no veo que transmite el guerrero cubano. Deben estar enfrascados en fabricarme una trampa. Ya dijo que él era el que me iba a desenmascarar. Estoy esperando a ver qué pasa. Por eso es que yo tengo que cuidarme. Porque mi mensaje es un mensaje distinto. Y yo no me puedo vender. Porque yo miro lo que está alrededor de la trama, que es la subtrama. Ellos nada más ven la trama. Ellos ven el problema del pueblo de Cuba. Pero yo veo más. Yo veo lo que no permite que se desarrolle la trama. O que se deshaga esa trama. 25 personas conectadas. Gracias por estar ahí. Luisito, ¿viste la directa con el Chucho, del Chucho en el cafetazo? ¿La viste hoy? 26 personas conectadas. Qué bien canta ese sinsonte. Qué mata más hermosa. Miren mi mata, qué bella, miren. Una sombra inmensa. De verdad, y quiero formar parte para ser un testigo clave. ¿Vieron qué linda mi mata? Una sombra maravillosa. Es duro. El camino que vamos a transitar es terrible. Eliezer, creo que Eliezer quiere hablar conmigo. Y tal vez va a estar predispuesto por lo que yo he dicho siempre aquí. Cuando yo cito que vendiendo huevos y haciendo reír no es el camino para liberar al pueblo de Cuba. Y voy a tener que enfrentarme a eso. Porque tal vez él lo vea en el texto y no lo vea en el contexto de lo que yo he dicho. Tal vez él no vea, como yo he dicho siempre, que se suscriban a su canal y al de todo. Y que compartan su directo. Porque nosotros no ganamos nada con un Chucho del de Chucho arruinado. ¿Para qué? La dictadura lo que quiere es ver al Chucho lavando plato. Para que el Chucho no pueda hacerle nada. Y la obra de ellos es extraordinaria y es maravillosa. Es una obra para despertar, para traer un nuevo renacer al pueblo de Cuba. Sí, pero ya el pueblo de Cuba está despierto. Y ya ha renacido de la ruina hacia la esperanza. Ahora necesitamos, después de haberlos despertado, llevarlos a la acción final, al combate, a la lucha, a lo que facilitará que el pueblo de Cuba se libere. Yo te invito a pescar y a las 3 de la mañana te levanto. Luisito, levántate, nos vamos a pescar. Me voy a pasar el día entero levantándote para ir a pescar si ya te levantaste, si ya te cepillaste, si ya te aseaste, si ya te preparaste. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a pescar. O sea, cuando yo le pregunté cuál era el objetivo final de su trabajo, él me dice que levantar y despertar la conciencia de la gente.
Pero es que ya la gente está consciente y se ha despertado y levantado. Ahora hay que pasar a una segunda fase. Hay que pasar a una segunda fase. Pero, como bien yo le dije a él, un esclavo amarrado, con un grillete, con ataduras de hierro en sus pies, rodeado de escopetas, perros mayorales, contramayorales, cebo látigo y boca abajo, no se puede cortar las cadenas. Para liberar al esclavo, tiene que venir alguien de afuera que tenga con qué cortar la cadena. Esa es la subtrama de la trama. Es lo que la gente no entiende. Que no basta con que el esclavo sepa que es esclavo y que está atado. Un esclavo atado, por mucho que se rebele, por mucho que intente alcanzar la libertad, nunca lo podrá conseguir. ¿Por qué? Porque no tiene con qué cortar el grillete que lo ata a la esclavitud. Y ahí, amarrado, patiatado, están los mayorales, los perros, el amo, los contramayorales y los rancheadores. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es ese esclavo, amarrado. Y en medio de ese amarre están todas las fuerzas represivas del régimen, que son el mayoral, el contramayoral, el cepo, el látigo, el boca abajo. Súmale a eso que aunque el esclavo se escapara, no tenía para dónde coger, porque jurídicamente la esclavitud era legal y no había quien amparara la justa rebelión del esclavo. Entonces lo mismo pasa allí. ¿De qué sirve que se rebele el pueblo si jurídicamente no hay leyes que protejan esa rebelión? ¿No viste la palabra de Remigio cuando dijo: ustedes son los jueces de la revolución y están aquí para sancionar a los enemigos de la revolución? Entonces, yo veo eso, tal vez él no lo vea. Y yo intenté explicarle, intenté hablar con él, él no me dejó. Y yo lo entiendo a él. Él empezó como un perro, es figurativo, no. Yo lo respeto, no voy a decir que él sea un perro. Como un perro que han maltratado, que le han hablado mal de alguien, y que cuando esa alguien se va a acercar, entonces él saca los dientes y toma una posición agresiva y defensiva. ¿Por qué? Porque a él le han dicho, como él bien dijo, que yo hablaba del trabajo de los influencers. Y es verdad, pero está sacado del contexto. No le han cortado la parte que yo he dicho, que no los abandonen, que suscríbete, que apóyalo, que comparte, porque lucha y dinero son enemigos. Y que yo siempre he dicho aquí, que yo no tengo nada con que todos se hayan hecho ricos. Lo que sí tengo es que utilicen el dolor del pueblo de Cuba para mantener sus estándares y trenes de vida en detrimento de un pueblo esclavizado, sufrido, empobrecido y maltratado, que no tenía y tiene ninguna esperanza de salvación. Entonces, yo considero que es justo que un hombre disfrute del fruto de su trabajo. Mira, yo no me pongo que el Tocororo se beneficie con mi directa, ni tampoco dentro de Cuba, ni la verdad de Cuba. No, yo no me opongo a eso. Yo le corté el derecho de transmitir a Oscar Suárez, porque Oscar Suárez editaba el video y ponía lo que a él le convenía. Entonces yo no estaba transmitiendo directas para que Oscar Suárez se hiciera de dinero con mi talento, diciendo en las redes lo que a él le convenía. Por eso yo, cuando se dio el problema del derecho de autor, se lo cedí a las personas que transmiten la directa tal y como yo la saco. A la gente dentro de Cuba, que por cierto, suscríbanse a su canal, al Tocororo, a Cuba por Dentro, y a todos aquellos que la transmitan tal como yo la lanzo a las redes. Ahora, yo no tengo nada. Saludos dentro de Cuba, te quiero. Ahí está la gente dentro de Cuba. Suscríbanse
a ese canal, que esos son patriotas de verdad. Hagan crecer ese canal, porque necesitamos gente con fuerza y con poder. Necesitamos dinero para la lucha. Necesitamos un Tocororo con plata. Necesitamos un Dentro de Cuba con dinero. Necesitamos un Chucho del Chucho millonario. Un Otaola cada día más rico. Un Eliezer con plata. Un ultramillonario. Yo no tengo nada en contra de eso. Yo no tengo nada en contra de eso. Yo lo que quiero es que dentro de esa opulencia, cada mañana cuando se levanten todos, su único anhelo y sentir sea la patria herida, la patria esclavizada, la patria mancillada. Yo contra eso no tengo nada. Yo no gano nada con ver a un Chucho del Chucho trabajando de uberista, fregando platos, a un Otaola limpiando baño para que los comunistas se rían de él y ahí termine. Yo vivo dentro de Cuba, te quiero. Y ahí terminen los sueños de Otaola de luchar contra la tiranía. Yo no estoy en contra de eso. Y cuando vaya a hablar con Eliezer, sé que me voy a enfrentar a la parte tal vez que él va a coger para justificar la conversación conmigo. O la máscara, o lo que yo he dicho de los influencers. Pero no es honesto coger lo que nos conviene. Hay que coger todo lo que yo he dicho. Y hay que analizar mi verdad, mi pensamiento, mi plan de lucha y mi proyección dentro del contexto general de lo que yo siempre he venido diciendo, que lucha y dinero son enemigos y que la prioridad de un patriota que lucha por su pueblo es la dignidad y los derechos de su pueblo que han sido robados, que es inmoral utilizar el dolor de un pueblo para catapultar a las alturas del beneficio económico personal, que nadie puede coger el dolor del pueblo cubano para vivir un tren de vida opulento en detrimento de la miseria de personas que ya no les queda en este mundo otra cosa que no sea la esperanza porque el régimen se las mata. Ese siempre ha sido mi mensaje aquí, Eliezer Ávila, por si tenemos la posibilidad de conversar. Ese siempre ha sido mi mensaje aquí, Ultra, por si un día tenemos la posibilidad de conversar. Y así se los digo a todos ustedes. Pienso que es inmoral que si yo soy reportero, desee que haya una guerra y que traiga consigo la barbarie y los horrores de la guerra para que mi material fílmico se venda en las cadenas de televisión y con el dolor y la sangre de los que han muerto en esa guerra, mi familia y yo vivamos una vida opulenta de ricachones. Eso es inmoral. Por muy buen documentador y profesional fílmico que sea yo, yo no me voy a prestar para ir a filmar una película pornográfica de pornografía infantil donde hay una inocente criatura que está siendo víctima de esa barbarie y de esa cochina asquerosa y puerca manera de abusarse de una criatura inocente, para yo vender una película a aberrados en este mundo, solamente por dinero. Eso es lo que yo digo que es inmoral aquí. Y quiero que ustedes me ayuden a llevar esta verdad hacia todos los confines de donde se lucha. Gracias, yo sé que sí, yo sé que sí. Y quiero que entiendan que esto es una lucha de una paciencia enorme y que yo creo que sería injusto que después que todos ellos han trabajado tanto se queden en la pobreza para enfrentar las secuelas monstruosas del capitalismo cruel y bárbaro que es la sociedad norteamericana, donde un hombre es una máquina de producir bienes y servicios y donde deja su vida para pagar cacharros y tarecos en este mundo, que al final tal vez ni lo puedas disfrutar. Yo creo que es inmoral que yo desde aquí me oponga a que ellos tengan la vida que han logrado, pero creo que también es inmoral que ellos, por mantener esa vida que han logrado, se olviden del objetivo fundamental de su éxito, que ha sido la situación
y el dolor y la desgracia del pueblo de Cuba. Primero el pueblo cubano y después el beneficio de mi trabajo. Yo no tengo nada en contra de eso, porque va a parecer que es envidia y que no es así. Yo le voy a mandar un teléfono a Eliezer para hablar con Eliezer. No es así. Y yo estoy convencido que los verdaderos patriotas se van a juntar. Y yo estoy convencido que el Chucho al final se llevó mi mensaje, que fue un mensaje de humildad, el mensaje de un hombre que busca encontrar una vía para lograr el objetivo final que conducirá al pueblo de Cuba al fin de esa tiranía que es la unidad. Yo entiendo que hay cosas que son muy difíciles de digerir en un momento de la vida. Y que tanto él como yo y como todos los que están ahí hemos sido víctimas de la barbarie ideológica de un régimen que ha creado todas esas condiciones para que den sus frutos como los dieron hoy. Porque ese fue el objetivo de la tiranía. Crear un estado de opinión para que sueños como los de hoy no se puedan materializar. Ahí es que tú puedes ver dónde está la obra nefasta del enemigo. Ahí es donde la tiranía es fuerte. En ese momento decisivo es donde la tiranía le ha ganado la guerra a los exiliados. La fortaleza de la tiranía no está en las armas. La fortaleza de la tiranía no está en el dinero. La fortaleza de la tiranía no está en sus agencias de inteligencia ni en sus cuerpos represivos. La fortaleza de la tiranía está en que a cada cubano que nació después del 59 le puso un policía en el alma y un ser que no confía en nadie. Mientras esa situación persista y no podamos entender que esa es la subtrama que alimenta la trama, nunca podemos terminar de encontrar el capítulo final de esta novela. Se los explico para que me entiendan. Yo soy escritor. Y yo digo, voy a escribir una novela de amor. Tengo que buscar un tema. Una muchacha enamorada, una guajirita que viene del campo, que empieza a trabajar en una casa de sirviente y se enamora del muchachito ricazo, del ricachoncito de mamá y papá. Esa es la idea y esa es la trama. Alrededor de esa trama, de esa muchachita que viene enamorada del ricachoncito, se va a mover la subtrama de la novela, lo que la alimenta, los sueños, las ilusiones, su imposibilidad económica, el desprecio de la sociedad rica donde ella no cabe por su pobreza. Ella es una simple ama de casa, una empleada doméstica, y él es el hijo de un magnate de cualquier rama de la industria o los servicios. Entonces, lo que va a desarrollar la trama es la subtrama, todo lo que alimenta eso. El desprecio que él le hace cuando llega con otras novias, los maltratos de la dueña de la casa, la comprensión de una amiga rica que no quiere que la maltraten así, y así sucesivamente, para ponerle punto final allá y escribir el epílogo y decir, pero muy a pesar de todo y de lo duro que fue la vida con Juanita del Río, por su persistencia, su vida cogió un rumbo final cuando Juan Emilio, el hijo de aquella ricachona donde ella terminaba lavando platos, entendió que todo el dinero del mundo no podía comprar la sinceridad de aquel amor, del amor que había nacido en el alma de esa guajirita noble, de esa flor pura que había crecido inocente de la maldad y la ruindad humana allá en la foresta donde había nacido. Esa es la novela. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Entonces él intentó entrar con su desconfianza a un terreno de confrontación. Pero yo, que sé cómo piensa el hombre y que sé la predisposición a la cual él estaba sometido, asumí una actitud
de humildad para que el enemigo, que es el que necesita que yo y el Chucho nos enemistemos, no ganara la pelea. Y dejé una puerta abierta para que él y yo podamos seguir conversando, y a través de esa conversar vamos a ir ganando un espacio y una confianza, y se va a ir materializando el sueño por fin anhelado del pueblo de Cuba, que es la unidad. Por eso yo no caí y yo no le acepté la confrontación, porque Dios me ha diseñado no solamente la inteligencia para hablar bonito, sino también para discernir dónde puede estar el veneno nefasto que intoxique la lucha del pueblo cubano. Y por eso yo asumí esa actitud. Ahora los dejo porque se me acabó la carga. Estoy teniendo problemas con el teléfono. Se me oscureció. Más tarde, si luego logro solucionar el problema, me conecto con ustedes esta noche. Los quiero mucho. Nunca pierdan la esperanza. Es lo único que esa barbarie nos ha dejado. Un saludito, feliz tarde, feliz Viernes Santo, y vamos a ver si nos podemos conectar por la tarde. Los quiero mucho. Deja ver qué me pasó aquí. Me he quedado sin carga. Nada de nada. Diana. Ahí está. Los quiero mucho, se me cuidan por ahí. Mamita.